Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta del fin de semana, dispuestos a contarles lo que ocurre en Córdoba. Empezamos la semana hablando de más desahucios. Las dos familias han vuelto a acudir a la sede de su entidad financiera para pedirle a esta que acceda a negociar. Anuncian que resistirán en sus casas si no llegan a un acuerdo. Donde no se ha llegado a un acuerdo ha sido en la Escuela Infantil Municipal. El Ayuntamiento ha aprobado en pleno su cierre definitivo. Mientras tanto, en el Instituto Andaluz de la Mujer buscan fórmulas para intentar rebajar la alta tasa de paro femenino que tiene Córdoba. Casi una de cada dos mujeres no tiene trabajo. La plataforma Stop Desahucios ha hecho públicos esta mañana dos nuevos casos de familias que están a punto de perder su vivienda. En ambos casos, la entidad implicada es Cajasur, con la que hace tan solo unos días habían conseguido un compromiso de negociación de cada expediente. Ahora les acusan de haberles engañado. En los jardines de Colón se han concentrado este lunes miembros de la plataforma Stop Desahucios para denunciar dos nuevos casos. Uno de ellos lo protagoniza la familia de Ángel. Él, su mujer María y sus dos hijos viven en Villafranca y desde hace días solo tienen en mente una fecha, el martes 29 de enero. Es el día previsto para el alzamiento de su vivienda. Ángel tenía una empresa de construcción que tuvo que cerrar y que había avalado con su casa. Ahora debe 70.000 euros y acusa a Cajasur de no dar la cara. El banco nada, el banco nada, si no hubiera dicho algo, el banco nada. El banco antes sí ha hablado contigo porque le llevaba talones, negociaba, le meneaba historia, entonces sí hablaban contigo. Que hablaban contigo expresamente, pero ahora no te hablan. ¿Por qué? Pues porque, como saben que no tenemos los pobres donde quedarnos muertos, pues ya está. Y eso es lo que quieren, matar a unos pocos de pobres, para que se queden ellos. Junto con el de Ángel, la plataforma ha denunciado otro caso, el de Rafael Sidras y su compañera María José, también con hijos. Dicen que la entidad les ha engañado porque justo después de llamarles para ofrecerles un alquiler social, Cajasur envió un escrito al juzgado pidiendo que se fijara la fecha de alzamiento. O sea que por un lado, están haciendo como que se está negociando. Por un lado, están pregonando a los cuatro vientos que Cajasur, que la BBK, que la CaixaBank no va a desahuciar a nadie. Y resulta que al mismo tiempo están siguiendo los trámites y están mandando cartas al juzgado para que se fijen las fechas de lanzamiento. Pensamos que lo que están haciendo es reírse de la gente. Se están riendo de todo el mundo, se están riendo del pueblo. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que tenemos que impedir. Los representantes de la plataforma han vuelto a ir a la sede de Cajasur para volver a pedir una mesa de negociación estable para impedir que las familias afectadas se queden en la calle. Valoran positivamente iniciativas como la del Ayuntamiento de Baena, que ha decidido comprar las viviendas de las familias que sean desahuciadas y dejárselas en régimen de alquiler opción a compra. No obstante, no creen que esta sea la solución al problema. Su objetivo es cambiar la ley de enjuiciamiento civil. Para ello han recogido ya más de 1 millón de firmas. A favor de esa reforma, que es la que haría que se paralizasen los desahucios y que la dación en pago fuese un derecho con carácter retroactivo y que las familias puedan optar a un alquiler social para seguir en su vivienda. Así, con una sonora cacerolada y gritos a favor de la educación pública, han protestado los padres y madres de los alumnos de la Escuela Infantil Municipal contra la decisión del Ayuntamiento de cerrar este centro después de muchos años de funcionamiento. Acusan al equipo de gobierno de haber estado preparando el terreno para el cierre, provocando, por ejemplo, que baje la demanda. Le echan la culpa a que hay poca demanda cuando en el periodo de matriculación del año pasado hundieron la matriculación anunciando que la escuela se iba a cerrar, que el futuro era incierto, por lo cual, ¿qué padre responsable va a meter a su hijo en una escuela que no se sabe qué futuro va a tener? Ahora no hacen más que decir, es que los 48 niños actuales cuestan mucho. Claro, debería haber 100 si ellos han hundido la primera matriculación. La culpa no es de que haya pocos niños, ellos han creado esa culpa. También quieren echarle la culpa a la Junta de Andalucía, mandándole una carta el viernes para que le responda el lunes, diciendo que si la Junta paga 455.000 euros, que ellos no cierran la escuela. Los padres acusan al ayuntamiento, además, de saltarse todos los procedimientos. De hecho, la escuela no está registrada, un trámite muy sencillo, dicen, pero que no le ha interesado hacer. Escuelas infantiles municipales hay muchas en Andalucía, hay varias en la provincia de Córdoba. El Ayuntamiento de Montoro abrió una el año pasado, por ejemplo, que tiene un procedimiento legal, tiene unos precios públicos y un procedimiento administrativo para hacer lo que este ayuntamiento se ha negado a hacer. Saltándose todo procedimiento administrativo a la torera, se inventan un precio de la manga, además inflándolo con un lucro cesante de alquiler del local, que no existe en ninguna cuenta municipal por escrito, dicen que si paga la Junta 455.000 euros, no se cierra. Mentira, hay un procedimiento, haz lo que hay que hacer, haz lo que han hecho todas las escuelas municipales que hay en Andalucía.
Desde el AMPA denuncian también que el ayuntamiento ha inflado las cifras de gastos, incluyendo, por ejemplo, los sueldos de dos educadores y un cocinero que ya no trabajan en la escuela, o un alquiler de 130.000 euros que nunca ha pagado. Recuerdan que una vez cerrado el centro, los costes seguirán siendo prácticamente los mismos porque el personal es funcionario y seguirá trabajando en otros departamentos municipales. Por todo esto, creen que el gobierno municipal del PP ha tenido desde un principio la intención de cerrar la escuela. Con lo cual, todo lo que hacen es inventarse excusas para echar la culpa a otro cuando, si se cierra la escuela, se cierra porque les da la gana y porque tienen la mayoría absoluta, porque van en contra de lo público, que no busquen cabezas de turco. El cierre de esta escuela infantil municipal ha sido uno de los puntos aprobados en el Pleno del Ayuntamiento de la capital que se ha celebrado hoy. Los tres grupos de la oposición han votado en contra, pero la decisión ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que sigue insistiendo en que la escuela es demasiado costosa y culpando a la Junta de Andalucía. El equipo de gobierno ha aprobado en pleno el cierre definitivo de la Escuela Infantil Municipal. Su portavoz culpa a la Junta de Andalucía de no haber querido aportar dinero para que se mantuviera e insiste en que este centro sale muy costoso. Pues entendemos que es una situación insostenible, que el Ayuntamiento de Córdoba ha llegado al límite y que si la Junta de Andalucía ha dado la espalda a la competencia que es suya en materia de educación infantil exclusiva, como lo dice el artículo 52 de nuestro estatuto de autonomía, los cordobeses por nosotros solos no tenemos que por qué seguir soportando este gasto destinado a 48 niños. El resto de grupos políticos se han puesto del lado de padres y madres para rechazar frontalmente esta decisión. Izquierda Unida pide que se anule la comisión que se creó para afrontar este asunto porque se les negó el voto a AMPA y denuncia que el equipo de gobierno ha inflado las cifras de gastos. En el PSOE creen que el informe técnico presentado es una pantomima. El Partido Popular ya dictó sentencia de cierre justo cuando la propia delegada de Educación elevó al Pleno la propuesta de la creación de esta misma comisión que hoy certifica la ejecución de la sentencia que entonces nos trajo, como he dicho, la propia concejal. Votaremos que no, por tanto, al cierre de la misma. Tampoco comparten la decisión de cerrar en Unión Cordobesa. Creen que se debería haber luchado más y oír las propuestas de ahorro y viabilidad presentadas por los padres. Pienso que si se une el apoyo que están dando las personas más integradas y los usuarios de este entorno, si se une a otro apoyo de la administración autonómica, pienso que podría salvarse. Algo que veo que ha sido muy fundamental en Córdoba. Entonces, nosotros votamos en contra por ese motivo. Ha habido otros asuntos, no obstante, en los que todos los partidos se han puesto de acuerdo. Uno de ellos tiene que ver con la apertura de la ronda de Isasa. Van a pedirle a la Junta de Andalucía que entregue ya la parte de la obra correspondiente a Santa Teresa de Jornet, que está terminada. Después será el ayuntamiento el que decida cómo ordena el tráfico en esa zona, a la que en principio solo accederán taxis y autobuses. Para que se abra el tráfico completamente la ronda de Isasa hace falta que la Junta de Andalucía entregue la obra finalizada en la parte de Santa Teresa de Jornet. Es una gestión imprescindible para que después el ayuntamiento dé la orden y decida cómo se va a ordenar el discurrir de vehículos. Al final y tras varias semanas de intenso debate no exento de polémica, los portavoces han acordado hacer esa petición a la administración autonómica. Pues creo que se ha puesto un poco de sentido común en este pleno y todos los grupos políticos vamos a exigir a la Junta de Andalucía que entregue la obra y que de alguna manera pues respete la competencia de este ayuntamiento en cuanto a la forma de movilidad, a qué tipo de tráfico va a entrar por la ronda de Isasa, que no va a ser otro que el que ya se tenía decidido desde el principio, porque desde este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, nunca se ha cambiado la opinión y se ha dicho de manera sobradamente conocida ya cómo se va a gestionar la movilidad por la zona de la ronda de Isasa. No ha contado con el apoyo del Partido Popular, sin embargo, otra de las propuestas presentada conjuntamente por los tres grupos de la oposición. Le piden al gobierno de Rajoy que prorrogue al menos durante 6 meses el plan Prepara, las ayudas de 400 euros para familias que han agotado todas las prestaciones. Y qué menos, aunque nosotros habíamos previsto que como ahora mismo se está escuchando por todos los medios, incluso por todas las valoraciones de los colectivos sociales y los operadores sociales, están demostrando que este año todavía va a ser más complicado que el anterior, ¿por qué no prorrogamos ese plan Prepara no solo 6 meses, sino todo el año?
Creo que con una cifra galopante de desempleados en la ciudad de Córdoba, con miles de familias sin recursos, con todos sus miembros parados, con cientos de empresas cerradas y otras en camino, me parece que es poco bagaje que solamente sea la oposición la que haga propuestas. No sé para cuándo pensará el señor alcalde y el Partido Popular traer a este pleno alguna propuesta en este sentido. En lo que respecta a la moción presentada por Izquierda Unida para rechazar las últimas declaraciones del obispo de Córdoba sobre la ideología de género, no ha habido acuerdo. Tanto Izquierda Unida como PSOE aseguran que esas afirmaciones van en contra de derechos recogidos en la Constitución. Nosotros volvemos a insistir en que la moción es una moción absolutamente respetuosa con la figura del obispo, quien quiera puede leerla, absolutamente respetuosa con la persona del obispo, absolutamente respetuosa con quienes profesan, con los cristianos que profesan la religión católica, y lo único que se pide es que las manifestaciones que se hagan con relación a las personas, sean del sexo que sean y tengan la inclinación sexual que tengan y la posición que puedan tener con relación a cuestiones de género, pues se sitúen en el ámbito de la Constitución y no en el ámbito de del insulto o del respeto o de la falta de respeto a la dignidad de las personas. Partido Popular y Unión Cordobesa piensan, sin embargo, que el Pleno del Ayuntamiento no es el escenario adecuado para debatir sobre este asunto. Más cosas, el 25% del total de consultas que atienden actualmente en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer tienen que ver con el empleo. Por eso han decidido poner en marcha varios programas para ayudar a estas mujeres a encontrar un puesto de trabajo, ya sea con formación para trabajar por cuenta ajena o proporcionándoles las herramientas necesarias para crear su propio negocio. Los datos del último trimestre de 2012 dicen que la provincia de Córdoba tiene una de las tasas de paro femenino más altas de Andalucía, supera el 42%. Son más de 49.600 las mujeres que no tienen trabajo en este momento. Por eso en el Instituto Andaluz de la Mujer han diseñado varios programas de ayuda. Uno de ellos permitirá que 40 universitarias realicen prácticas en empresas. Otro se dedicará a formar y emplear a víctimas de violencia de género. Y un tercero se hará en colaboración con los ayuntamientos. A estos tres programas se destinarán 550.000 euros. Es una de las prioridades que se establece por el Gobierno de la Junta de Andalucía y también por el propio Instituto Andaluz de la Mujer. Es mejorar las condiciones para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades. Basta con mirar los últimos datos y comprobar cómo el paro es un problema que está afectando a toda la sociedad en general, pero especialmente está afectando a las mujeres y en Córdoba con mayor incidencia. Bermúdez está convencida de que la situación de las mujeres se ha agravado aún más desde que entró en vigor la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. La reforma laboral está siendo una máquina de generar desempleadas en Córdoba. Vemos cómo la mayor tasa de mujeres que están siendo contratadas lo son a tiempo parcial, y vemos también cómo las mujeres son las que tienen la mayor temporabilidad. La reforma laboral permite la posibilidad de realizar horas extraordinarias sin cotizar al desempleo. La reforma laboral, vemos también cómo suprimen las ayudas a las empresas cuando las mujeres deciden cogerse un permiso para atender a determinadas personas, a menores o a sus dependientes. Y también vemos cómo la reforma laboral permite el descuelgue de la negociación colectiva. Los planes de empleo del IAM incluyen también programas para fomentar el autoempleo. Uno de ellos permitirá que empresarias ya consolidadas asesoren a las nuevas emprendedoras. El propio Instituto de la Mujer tiene un servicio de asesoramiento y formación en esta materia. Por último, se intentará reactivar tanto el comercio minorista como la venta por Internet. La familia socialista está de luto después del fallecimiento el pasado sábado de una de sus parlamentarias andaluzas. Araceli Carrillo fallecía este sábado después de luchar contra una grave enfermedad. Tenía 52 años y también ejercía el cargo de secretaria de Educación del PSOE de Andalucía. Era maestra y licenciada en psicopedagogía y había sido delegada provincial de Educación en un mandato anterior. Nada más conocerse la noticia, llegaban las primeras muestras de condolencia. El presidente del Parlamento, su compañero Manuel Gracia, lo hacía mediante un comunicado. En él decía: se va una gran amiga y una gran defensora de los valores cívicos y democráticos.
catedráticos, que ha luchado toda su vida por la mejora de la educación en su provincia y en toda Andalucía. Por su parte, el presidente de la Junta expresaba su pesar a través de una red social. En Twitter, José Antonio Griñán dejaba escrito: «¿Cuánto te vamos a echar de menos los socialistas? ¿Cuánto nos enseñaste? ¿Cuánto te quiero, compañera?». Por parte de la oposición, también Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz, ha elogiado el trabajo realizado por Araceli Carrillo. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo 20 de enero. 5, 16, 32, 39, 53. Número clave, el 2. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 79.064. 79064. Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 22 de enero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos, aumentando a nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas. Las temperaturas máximas sin cambios y mínimas en moderado descenso, rondando una máxima de 11 grados y una mínima de 1 grado. Los vientos soplarán del oeste moderados. Comenzamos semana, así que resultaría interesante echar un vistazo a la oferta que queda en nuestra agenda cultural.